Pero Londres es la capital del país, que está formado por 4 grandes bloques. Aquí los tiene: Inglaterra, el país de Gales, Irlanda del Norte y Escocia. Todos ellos forman un puzzle gracias al que pueden ver y recordar cómo es la totalidad del Reino Unido. Como ustedes han sido muy rápidos en toda la subasta y muy correctos, muy bien, muy simpáticos, en lugar de dejar 2 y quedarse con 1, como hacemos habitualmente, permítanme que los dejemos de 1 en 1, ¿de acuerdo? Pueden dejar 1. Déjale. Vamos a ver, en cada pieza de este puzzle hay una tarjetita. Yo voy a leerles primero la de Inglaterra. Y en la que corresponde a Inglaterra, parte del Reino Unido, dice lo siguiente. En Inglaterra están las más afamadas fábricas de coches. Por lo tanto, lo que nos ofrecía Inglaterra era este coche. Un vehículo tan tradicionalmente inglés como este Jaguar Sovereign automático, con motor de 4.200 centímetros cúbicos, asientos tapizados en cuero, salpicadero en madera de nogal, techo corredizo, elevaduras eléctrico y aire acondicionado. Un magnífico coche. Vamos a conocer ahora lo que nos ofrecía el país de Gales. Ahí está la tarjetita del país de Gales y dice lo siguiente. Gales es la región carbonífera por excelencia del Reino Unido. Y ustedes hubieran podido usar muy bien carbón de Gales en la chimenea de este apartamento. Muy cerca de Marbella, un fenomenal apartamento, precisamente el 123, con amplísimo salón comedor, con chimenea incluida, cocina totalmente instalada, 2 magníficos dormitorios con armarios empotrados y además solarium junto a la piscina. El mejor lugar para irse con toda la familia a gozar del sol y del mar en cualquier época del año. Así es, Mijas Costa. Comprobemos la tarjeta de Irlanda del Norte. Vamos a comprobar Irlanda del Norte de este puzzle. Dice lo siguiente: los irlandeses tienen fama de migrantes, ya que al igual que nuestros gallegos, se lanzaron de cabeza a colonizar el Nuevo Mundo. Tanto les gusta viajar que lo que les ofrecía Irlanda eran 2 pasajes para pasar una semana en el lugar del planeta donde ustedes hubieran querido. Y ahora atención con la última tarjeta, la que nos ofrecía Escocia. Los escoceses tienen fama de tacaños. Para desmentir esta fama, Escocia les ofrecía 25.000 libras esterlinas, que al cambio superan con creces más de 5 millones de pesetas. ¡Qué puzzle de maravillas había en el Reino Unido! Que ha estado encima de la mesa todo el rato para su gran satisfacción. Y han visto que había uno de los premios, el de Irlanda del Norte, ir al lugar del mundo durante una semana, la ciudad, el lugar donde ustedes hubieran querido. ¿Dónde hubieran querido ir? Por ejemplo, Tailandia. Así, a bote pronto. Tailandia. A Tailandia. Hubieran estado una semana en Tailandia. Bueno, pues un aplauso para Tailandia, si no, para el recuerdo de este posible viaje. Por favor, señoritas, ¿quieren llevarse los cajones de este puzzle de Gran Bretaña? Lucy, por favor, muchas gracias. Vamos a colocarlos uno encima del otro, para que sea más fácil. Muchas gracias. Gracias, Lucy. Guardamos también el sobre inglés. Bien, quedan 2.